Estamos de vuelta aquí en Celuloide con más de Guy Ritchie. Exacto. Chico malo, chico malo. Su chico malo, sí, Y les usa mucho. recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en vivo ahorita. Mensaje, nos pueden decir, oigan, qué bueno, oigan, qué malo. O deben hablar de esta otra, ¿no? O sea, hay una que se llama Ten Revolver de Guy Ritchie por ahí. Más o Sí. menos, está pasable, vaya. Pero ahora quien le haga sentido o le haya gustado más o le haya gustado alguna escena que a veces pasa, y dices, es que de esa película me acuerdo de esa escena porque es grandiosa. Y a lo mejor solo la escena es rescatable, pero Sí. tenías que ver toda la película para ver esa escena, ¿no? Entonces, puede pasar. Entonces, díganos ahí sus comentarios. Mándenos un correo a contacto@celuloide.live. Pues ahí estamos. Y bueno, pasamos a una película que estábamos comentando que puede parecernos vomitiva. Ese es El el término término utilizado. utilizado aquí en la mesa. En la mesa redonda que tenemos aquí. Bueno, no, no tenemos una mesa redonda, sin embargo vamos a hablar de El Rey Arturo, King Arthur. Salió esta película en el 2017, 17, hace relativamente poco. hace 3 años. Así es. El único referente que tengo anterior a esto, y de hecho fui al cine, porque esta sí la pude ver en el cine. El referente y con la idea con la que iba era un remake, ¿no? De The First Night con Richard Gere y no recuerdo en esa versión cómo se llamaba el... Bueno, ¿quién es quien interpreta al Rey Arturo? Es lo de Richard Gere, es Sean Connery, ¿no? Sean Sí, Connery, Sean Connery. se me fue el nombre, pero yo nada más iba esperando un remake de esa De eso. película. Claramente lo es, digamos que es un remake, pero metiéndole Sí, como estilo de este estilo de Guy modernizado, Ritchie, de raro. vámonos a al bajo mundo de Inglaterra. Y uno, ajá, exactamente. Fantástico. Incluso nada más les faltaban los gorritos estos como de bandas, ¿no? Pero al final el ambiente, la ambientación es la misma. Y justo por eso hice mis notas acerca de otra cosa que no tenga que ver con este remake vomitivo. Bueno, y estabas viendo también otro dato interesante, ¿no? Que estaba diciendo que pensabas que era Ragnar. Travis Fimmel, quien interpreta al rey Ragnar en la serie de... Pero es Charlie Hunnam, que pues, se parece bastante, es algo que decíamos. Yo también cuando lo vi la primera vez dije, va a salir Ragnar, vamos a ver, ¿no? Y después dije, no, es Charlie Hunnam, que yo sí estaba viendo Sons of Anarchy, que es otra serie. Muy buena. Bueno, entonces ahí sale también él, dije, ah, es él, claro, pero después fue como, sí, se parecen un montón, o sea, incluso las expresiones de repente se O sea, parecen son muy... la misma escuela de actuación. Y a la misma fábrica de bebés. Casi como la <¿verdad? risa> Y bueno. Perdón, pero fue un... Siendo la parte seria de la mesa redonda. Por favor. Vaya, hablábamos en el primer bloque precisamente como de un tema, ¿no? El destino, ¿no? Que juega un papel importante en las películas de Guy Ritchie. También hablábamos de Scorsese, ¿no? Y aquí en mis apuntes tengo precisamente pues este concepto de destino que generalmente se maneja en las películas de gangsters. ¿Por qué? Porque siempre este grupo, esa fraternidad que ciertas personas entablan, ¿no? Siempre terminan en un punto que se le puede llamar destino. En el caso de Scorsese, por ejemplo, veo un destino como muy, como de resignación, ¿no? Ya sabemos que el destino, por ser gangsters, por ser este tipo de personas, va a ser la cárcel, va a ser tal, ¿no? Como que no hay mucho donde moverle, ¿no? Y es más que nada la vivencia, ¿no? La experiencia de compartir con la familia lo que puedas, porque yo sé que voy a acabar o muerto, o sea, ya se sabe, ¿no? Está algo como predestinado. Un destino fatídico, ¿no?
Exactamente. Pero en el caso de Guy Ritchie, y por lo que hemos estado comentando, este destino no está contemplado, no termina ya en un punto, ¿no? Sino que todos los aspectos que hay alrededor empiezan a cambiar. Y cómo afectarlo. Y bueno, ¿qué otra temática para de destino que sacar Excalibur de la piedra, ¿no? En este caso. Convertirse en el esperado, ¿no? En el Ectamil, Exactamente. el salvador. Sí, entonces en esta película vemos mucho el. Juega parte de. Sí, aparte de hacerlo gangsteril, por así mencionarlo. Eso fue justamente lo que no me gustó. Ok. O sea, mientras que en Sherlock Holmes digo, oye, qué padre ¿Que lo hiciste gángster? que lo hiciste gángster. Acá no. Es a lo que iba con el que es un poco incomprendido, es como lo que decíamos, luego a las comparativa con Tarantino, que mete western hasta en los que no son western, ¿no? Que ya hablamos Claro. también de ello. Pues ese es su feeling, Ese ese es es lo suyo. Chips. Y de Guy Ritchie, los gángsteros. Es lo gangsta. Es que es lo que mucha gente se quejó de Sherlock Holmes. Es que no, porque es un señor, es. No, o sea, De gabardina, es así, su no, o sea, nombre, no puede ser. o sea, Cuando su nombre salió es, incluso a con Roberto le los. gusta el chocolate espeso y el Ok. rey Arturo Pulcro. Okay. ¿A dónde vamos a llegar? Nos puede mandar ahí un comentario de hasta ahí es suficiente. Sí, por Sí. favor, pare, pare. Pero bueno, sí es como eso, o sea, que toma estos personajes y los hace suyos, sin importarle eso, ¿no? Que, ah, pero es que para mí el rey Arturo es así, para mí Sherlock Holmes es así, pues sí, pero yo lo tomé y eso es lo que yo acabo de hacer. Y es algo arriesgado, vaya. Sí, que al final, pues iba, digo, no es que quiera tomar como algo bueno, como un acierto el que haya decidido realizar esta mimetización, ¿no? Digamos que yo no lo veo como acertado tampoco. Sin embargo, sí se me hace un muy buen experimento, cuando aparte podemos encontrar ciertas otras temáticas, por ejemplo la del destino, ¿no? Y entender la película, abordarla De en una manera este distinta. exacto, que es justo la otra La otra perspectiva perspectiva, de la sí. cual les hemos hablado bastante, así se llama el programa, es el eslogan, El ¿no? eslogan del programa, sí, justamente, o sea, también para mí es el punto que digo, o sea, sí, no creo que sea como lo ideal, o a lo mejor no es lo más agradable para el mainstream, ¿no? O sea, a lo mejor en taquilla no se ve reflejado, pero es interesante que hagan esto, o que lo puedan hacer, ¿no? Y creo que dijo, bueno, pues si lo hice con Sherlock Holmes, ¿por qué no lo puedo hacer con el Rey Arturo? O sea, como un poco soy inglés, estos Ajá, personajes estos son ingleses, ingleses. no me estoy apropiando culturalmente de nada como lo que Exactamente. hacen los ingleses. Ay, no, no debía haber Vamos a hacer Jesucristo superestrella. Ah, no. Hemos llegado a un punto en el cine y en las demás artes, o sea, donde los escritores van a hacer lo que quieran con X personaje. Sí, bueno, también habría que generar como público espectador también no enaltecer este tipo de conductas, ¿no? Por eso mismo digo que no se me hace un acierto, ¿no? Es bueno que se experimente, pero también como público que consume, como público consumidor, tenemos que hacerle ver tanto a los productores como a los directores que, bueno, y en este caso a los escritores, ¿no? Oye, no te manches, ¿no? O sea, también no porque un productor te diga tal y tal, Con una araña pone una araña, gigante, lo hagas, sí. tenemos el poder. Ah, y o sea, es justo eso, ¿no? O sea, evaluar y también permitir, es bueno los experimentos y saber decir, bueno, a lo mejor no fue lo mejor y seguir experimentando. Así es, y bueno, lejos de no. De que no se me haya hecho un acierto el realizar esto. Sí se me hace un buen juego con los efectos, o sea, esta nueva versión, ¿no? Que ofrece un poco surreal del Rey Arturo, me parece muy buena, en lugar de
ir a ver nuevamente una película de Sí, del entonces. medioevo inglés en el cual la alta alcurnia y los burgueses eran. Oh. Sí, sin palomas peruanas. Ajá. Y que además casi todas las interpretaciones han sido similares. O sea, todas las interpretaciones del Rey Arturo o la leyenda del Rey Arturo, de Lancelot, Rey Arturo, Lancelot. O sea, no había como otra. Él sí se salió como de todo eso Así y es. lo interpretó y pues está padre, ¿no? O sea, al menos experimentar en ese sentido. Pero bueno, vamos con algo de el Rey Arturo. Qué brazo. Dirigida por Guy Ritchie. Y regresamos aquí en celuloide. La otra perspectiva. Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando de Guy Ritchie. Y bueno, ahora vamos a Sí. pasar justamente a Disney. Entonces, si nos están escuchando los ejecutivos de Disney, Yo por les favor, dije. nos pueden considerar para un patrocinio o algo así, estaría excelente. Denise Day. Entonces, bueno, pues obviamente estamos hablando de Aladino, live action, ¿no? Con personas, el encargado de dirigir esta nueva versión de Aladino, Guy Ritchie, ¿no? Y pues obviamente lo que decíamos de repente como jugar, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque tiene a Will Smith como el genio y es